Bueno, mi gente, hoy les traigo un método para pasar coches alternativos. Ya saben que ahora que salió el DLC de verano nos parcharon el truco de pasar coche en el casino, ok, con la actividad del garaje. Pero en esta ocasión les traigo un truco, ok, para pasar coches en el casino otra vez, ok. Ya saben que tenemos también el truco activo de las instalaciones con el Auto Festival, pero este es otro truco diferente, ok. Así que nada, los invito a que lo prueben, si les gusta, y si no les gusta, pues no lo hagan, ok. Así que nada. Ya saben, pueden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y ahora sí que sí, no los molesto más, vamos con el video. Bueno, ahora sí que sí, vamos a continuar con lo que es el truco, ¿ok? Vamos a comenzar más bien. Primero que nada, vamos a tener que tanto mi compañero, el cual me va a pasar el coche, ¿ok? Y yo voy a tener que pedir nuestro centro de operaciones, ¿ok? Yo ya lo pedí, mi compañero también. Aquel es el de mi compañero y este es el mío, ¿ok? Después, tenemos que tener obviamente la opresora MK2 adentro del centro de operaciones, ¿ok? Y tenemos que también pedirla, ¿ok? La pedimos desde el menú de interacción o simplemente cuando tenemos el centro acá, entramos al centro y la sacamos, ¿ok? Tenemos que tener la opresora MK2 fuera y el centro de operaciones ya pedido, ¿ok? Antes de nada, antes de buguearnos. Así que bueno. Lo que hacemos es lo siguiente: ustedes tienen que marcar una actividad, ok, importante. Tienen que marcar una actividad la cual les voy a dejar en la descripción de este video, ok. Esa actividad les va a aparecer en lo que es el penthouse del casino, ok. Así que nada, vamos a venir a lo que es el penthouse. Entramos, esperamos a que nos cargue, ok. No tarda nada. Entramos al penthouse y ahora van a ver que la actividad que tienen que marcar, ok, que como digo, la voy a dejar en la descripción. Le va a aparecer justo en esta zona, ¿ok? Justo acá en esta esquina abajo, ¿ok? Ven que ahí está la actividad. Está justo ahí en la esquina. Bueno, una vez que esa actividad les aparece ahí, importante, si esa actividad no les aparece, puede ser porque tienen acá en una interacción opciones de icono de mapa. Puede ser que tengan las actividades en ocultar, ¿ok? Tienen que tenerlas todas en mostrar, importante. Una vez acá, ahora lo que tengo que hacer es buscar a Anahuac, ¿ok? Anahuac, le voy a dejar la ID en la descripción también. Anahuac es una persona que está que tiene puntería diferente a la nuestra, ok, básicamente, ok. Tenemos que buscar a Anahuac desde Amigos de Play. Una vez que encontramos a Anahuac, ok, que aparece como Anahuac 2P4, una vez que lo encontramos, ok, nos unimos a su sesión, ok. Él va a estar en GTA, nos unimos a su sesión. Nos va a aparecer esta alerta, la cual la primera alerta vamos a aceptarla y la segunda de puntería diferente la cancelamos, ¿ok? Perfecto. Una vez hecho esto, lo que hacemos es lo siguiente: venimos a esta esquina, ¿ok? A esta esquina justo y nos tiene que salir para darle flecha derecha y para entrar a lo que es The Music Locker, ¿ok? Tenemos que ponerlo justamente acá, justo en esta zona. Nos tenemos que poder entrar a The Music Locker y también tenemos que poder darle flecha derecha para entrar a la actividad. Lo que hacemos es lo siguiente: le damos primero X para entrar a The Music Locker, ¿ok? Y seguidamente de eso, flecha derecha para entrar a la actividad, ¿ok? Que está acá abajo, como ya les dije antes. Así que nada, le damos X, flecha derecha, ¿ok? Las dos casi a la vez: primero X, después flecha derecha. Y lo que va a pasar es lo siguiente, ¿ok? Le damos, y ahora si esto salió bien, aparecemos cayendo del mapa, ¿ok? Aparecemos cayendo del mapa, y ahora vamos a aparecer en lo que es el hipódromo, ¿ok? Tenemos que esperar, ahí está. Como ven, aparecemos acá en el hipódromo y ahora simplemente venimos a lo que es la parte de donde está nuestro centro de operaciones, ¿ok? Vamos hasta donde está nuestro centro, que está por acá atrás, ¿ok? El hipódromo está acá al lado. Una vez que estemos acá, vamos a tener que agarrar un coche cualquiera, ¿ok? Un coche que esté acá estacionado en el casino, ¿ok? De hecho, acá ya tenemos uno. Y lo que hacemos es lo siguiente: agarramos la moto, ok, y subimos la moto, la opresor, arriba del coche, ok, la subimos y nos tiene que dejar entrar al centro de operaciones, ok. Nos tiene que aparecer la opción para darle flecha derecha, ok. Acá el coche está mal puesto, ¿no? Mi compañero lo puso mal, no pasa nada, hay que darlo vuelta, ok. Ahí está el coche, pónganlo de esta manera, más fácil. Porque si no, se le va a caer la moto, ¿ok? Ahí está. Una vez que tenemos el coche ahí,
Agarramos de vuelta la moto, la bolsa del MK2. Y ahora sí, venimos para esta zona. Damos la vuelta y subimos la moto arriba del coche. Ok, todo, capaz que a algunos les cuesta más o capaz que no. Ahí está. De esta manera tiene que quedar la moto, ok. Ahora le damos flecha derecha. Se nos pone la pantalla en negro y una vez que aparecemos, marcha atrás con la moto y nos bajamos. Ahora lo que hacemos es, venimos a vehículos y devolvemos la moto. La devolvemos, ok. Y ahora llamamos al mecánico. Ok, y le pedimos un coche el cual querramos perder. Yo, en mi ocasión, tengo un LG RH8, okay, el cual voy a perder. Lo tengo justamente por acá. Solicitamos el coche que vamos a perder. Ok, LG RH8, les recomiendo que cuesta $0 y se compra en Legendary Motor Sports. Una vez que lo solicitamos, tenemos que esperar a que nos llegue. Ok, abrimos el mapa y como ven, ya está acá estacionado en el casino. Una vez que nos llegó, vamos a subirnos al coche de nuestro compañero, ok, el cual nos van a pasar. Y una vez estamos arriba, nuestro compañero nos va a invitar a su centro de operaciones, ¿ok? Él va a entrar a su centro, va a entrar solo porque acá lo que parcharon es que ya no puedes entrar con amigos, ¿ok? Ahora lo que tiene que hacer tu amigo es invitarte a tu centro. Una vez nos llega la invitación, ¿ok? Voy a esperar a que me invite. Nos tenemos que unir simplemente a su centro, ¿ok? Nos tenemos que meter a su centro. Ahí está, como ven, ya me llegó la invitación, la aceptamos. Y ahora atentos acá, porque nos vamos a quedar en pantalla negra infinita, ¿ok? Esta pantalla que están viendo acá, negra infinita, no va a desaparecer, ¿ok? Nos vamos a quedar en esta pantalla. Como ven, nos pone el circulito cargando abajo y nos vamos a quedar así, infinitamente, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer acá? Básicamente cortar internet, ¿ok? Vamos a ir a cortar el internet desde. Entramos a ajuste de play, redes y cortamos el internet. Una vez que cortamos el internet, nos va a salir esta alerta, ¿ok? Imposible conectar con la sesión. Obviamente tenemos que cortarlo y reactivarlo, ¿ok? Una vez que lo cortamos, nos sale esta alerta. La aceptamos y ahora vamos a ir al modo historia. Y ahora sí que sí. Una vez que estemos en el modo historia, ¿ok? Lo único que queda por hacer es unirnos nuevamente a una sesión de GTA Online, ¿ok? Yo ya me estoy uniendo, lo que pasa es que está cargando. A ver si ya me deja unirme. Y ahora cuando entremos a la sesión, básicamente vamos a ver que ya el coche ya está, ya es nuestro básicamente, ¿ok? Va a estar adentro de nuestro centro de operaciones. Este truco es una alternativa, ¿ok? Ya saben que tenemos el truco activo de las instalaciones con el Auto Festival y demás. Pero bueno, este truco es un truco diferente con el casino, ¿ok? Así que si quieren intentarlo, pues aquí lo tienen. Ahora vamos a esperar a que nos cargue simplemente la sesión. Y ahora, una vez que estamos ya en la sesión, para que vean que el truco funciona a la perfección, okay, les voy a mostrar que si yo vengo a vehículo de gran tamaño, centro de operaciones y solicito vehículo personal, va a aparecer el coche que me pasó mi amigo, ¿ok? Así que nada, este truco, como les digo, muy, pero que muy fácil. Como ven, acá está el vehículo, ¿ok? El truco funciona a la perfección. Y ahora simplemente, pues si queremos agarrar otro auto, habría que volver a bullarse, ¿ok? Así que nada, acá tienen el método, gente, es muy sencillo, muy fácil, la verdad. Gracias, muchas gracias, amigo Bambino. Voy a dejar su canal en la descripción. Y ahora sí que sí, nada más que decir. Suscríbanse, dejen like, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y adiós.